go down. And this season is not the same thing. It's not a good seven, but physically and in the game, they play a good rugby, I think. But we were lucky in the three first tournament. Here, we are unlucky, it's life. Thank you. Ça va, c'est pas trop mauvais. Très bien, très bien. Gentlemen, for the Bowl Final Championship presentation, please welcome USA 7's Executive Vice President Dan Lyle, Arne Vanden Mortel, Executive Vice President, Commercial Banking, HSBC USA, as they present that championship to France. Go, Inigo! Go, Inigo! Go, Inigo! Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil y empieza a ahorrar. Y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la ADSL por solo 15,95 euros al mes. Sin sorpresas y para siempre. Y llévate este LG Optimus L9 por 0 euros. Y si ya eres cliente, también. Llama gratis al 1414. Tu vida cambia con Orange. Volvemos desde el Sunboy Stadium, preparados para esa final de plata. Ya se acercan los momentos finales de este torneo en el estado de Nevada, en la localidad de Las Vegas, en la ciudad del juego por excelencia norteamericana. Ese partido que va a enfrentar a Canadá y Escocia. Vamos a buscar rápidamente los siete iniciales de ambas escuadras. Por parte de Canadá tenemos a Tyler Ardon, a John Moonlight, Connor Trainor, Jeffrey Hasler, Nathan Irayama, Harry Jones y Taylor Paris. Ahí tenemos el Flor of Scotland cantado por los aficionados escoceses. Y por parte del conjunto de las Islas Británicas tenemos a Michael Fedo, Struan Dewar, Robertson, Turnbull, Matt Mann, Fleming y Ware. Balón para los canadienses. Golpe por retenido, indica el colegiado James McPhill, neozelandés, encargado de arbitrar esta final de plata. Primer tiempo, 7 minutos. Ahí va el ataque escocés. Era Matt Mann. Hay golpe, pone el balón en movimiento Robertson, hacia el flanco izquierdo, el ataque Scotty, lleva el balón Dewar, lo placan, libera Fredo, hacia posiciones más centradas, Wade,
Nueva fase. Por el lado cerrado ataca Turnbull. Este para Fleming, que consigue el primer ensayo del partido. Buena continuidad del conjunto escocés. Se ha merecido sin duda un viva Las Vegas. Rockero de los ZZ Top. El conjunto escocés. Extraordinaria la resolución de la jugada por parte de James Fleming. Vamos a ver el lanzamiento altísimo. Pero no consigue transformar. Inaugurado el marcador en esta final de plata en el Sunboy Stadium. 0-5 para Escocia. Saque de centro para Russell Ware. 5 minutos de esta primera parte restan. Balón alto, a puntito de llegar Struan Dewar. De hecho, llegó a tocarla, no. La tocó el jugador canadiense. Creo que fue Moonlight el que la tocó y será touch favorable al conjunto escocés. Vamos a ver, inicia la jugada. Ojo ese placaje. Consigue hacer el pase hacia Robertson. Robertson es placado por Hirayama. Libera hacia el flanco izquierdo el conjunto escocés. Intentaba escaparse del placaje Maltman. Libera hacia el flanco derecho Russell Ware. Inicia la jugada por el centro del campo el conjunto escocés. A ver si consigue liberar. Muy atento ahí el conjunto canadiense. El contrarrack. Dice que balón para el conjunto norteamericano. Indica James McPhill, el neozelandés. Es Hirayama el que lanza el balón directo a la línea lateral. A escasos metros de la línea de 22 defendida por los escoceses. Mientras veíamos ahí el ranking de anotadores donde Hirayama está justo por encima de nuestro tryman español de Perico Martín. Buena touch de los canadienses. Bueno, el palmeo ahí de Ardon. Para que jugara Hirayama hacia la posición de Hasler. Vuelve Hirayama a mover el balón hacia el flanco derecho. Ataca Trainor. Es placado. Protege muy bien Mullan ahí la salida. Libera Hirayama. Hirayama hacia Harry Jones. Este con su compañero, con Hasler. Hasler libera. Ojo ahí que ha metido la patada el conjunto escocés. Había ventaja, si no me equivoco. Vamos a ver qué indica ahí el colegiado. Sí, había ventaja, si no me equivoco, por Avan. Vamos a ver. Ahí el tirón de pelos que le ha arreado James Fleming a Harry Jones. Melee para el conjunto canadiense. 2 minutos 48 para que termine esta primera parte de la Copa de Plata. Tiempo parado ya que están atendiendo a uno de los jugadores escoceses. 0-5. Todavía emoción. En esta final de plata. Un fin de semana intenso que hemos tenido de rugby. Seis naciones B, Seven, Liga Española. ¡Ay, la cámara del árbitro! ¡Cómo me gusta ver el rugby! ¡A escasos metros, sí señor! Mueve Canadá hacia el flanco derecho, tiene superioridad. A ver si inicia la carrera por el flanco derecho. Lo intenta. Consiguen sacarle, pero libera ahí Trainor. El balón a Hirayama va a llegar, palmea hacia su compañero. Balón largo, va a recibir Trainor. Trainor que inicia la carrera horizontal para evitar los placajes. Ve un espacio en el intervalo. Se queda a escasos metros de la zona de marca. Libera. Protegía la salida ahí el canadiense. París. Y hay golpe. Y va a haber sanción. Sanción sin Bean. Me ha parecido que era el número 10, Michael Maltman. Sí, ahí lo tienen. Sin Bean para Maltman. Y balón para los canadienses.
Ojo que intentaba la jugada y va a llegar el ensayo y el empate, obra de Connor Trainer y la fijación de Taylor Parrish. Un auténtico ¡viva Las Vegas! El empate para el conjunto norteamericano. Empate a 5. Y escasos segundos restan ya de esta primera parte. Fantástico el ambiente, el sonido ambiente que nos llega desde el Sunboyd Stadium en Las Vegas. Ahí los tienen. Uy, uy, a puntito ahí. Trainor de cometer a Van. A ver, el pateo era muy escorado. No, se pierde por la izquierda de palos. Empate a 5, últimos instantes de la primera parte. Y todo por decidir, saque de centro para Irayama. Un minuto, ahí lo tienen ustedes. Esta primera parte, la final de plata. Vamos a ver ese balón para quién es, tuya mía. Balón para el escocés, para Wade. Rápidamente inicia el ataque por el flanco izquierdo Fleming. Le placan, intenta el contrarraca ahí Irayama. Pero había un golpe por no liberar al jugador placado. A Russell Wade. 42 segundos. Patada a la línea lateral. Una de las últimas jugadas de esta primera parte. Y vemos en imágenes a Andrew Turnbull. El saque de touch. Intenta pescar ahí el conjunto canadiense. Ahí golpe. Parece que ha sido melee por Aván. La verdad es que como se fija poco la realización en el colegiado, muchas veces es muy difícil. Última jugada indica. Ya se incorpora Maltman después de cumplir su castigo en el Sinbin. Y James McPhail, el neozelandés, que ha indicado qué tiempo cumplido. Última jugada. Hay golpe. Ponen rápidamente el balón en movimiento. El conjunto canadiense es Russell Ware. Libera ese balón. Llega a manos de Robertson. Balón al centro del campo. De nuevo el ataque por el flanco izquierdo. Pretendía irse ahí Struan Dewar. Balón perdido. Balón canadiense, Irayama. Irayama que no lo tiene muy claro, inicia la carrera. Se complicó ahí en el pase. Al final lo recibió Harry Jones. Harry Jones que libera. Irayama hacia el flanco derecho. Ahí corre el tryman del equipo canadiense. Trainor. Balón para Irayama. Que ataca por el flanco derecho. Llega entrecortado el sonido, ambiente. Estamos teniendo problemas con ese sonido ambiente. Entrecortado, pero ojo que estamos en la última jugada, que se está prolongando mucho en el tiempo, pero sigue habiendo posesión hasta que le han sacado a Moonlight. Le han sacado. No ha llegado a posar. Pese a que lo ha intentado. Bueno, sí, llegará, ha llegado a posar. Yo no sé si ha concedido el ensayo. Bueno, pues todavía no está pisando. Muy justito, muy justito. Yo tengo serias dudas. Pues no lo sé. Sí, sí, se lo han dado a John Moonlight. Llega al final de la primera parte con ese ensayo para los canadienses, que se colocan por delante del marcador. Estamos en la final de plata. Vamos a ver si consigue transformar Irayama. No, se le va por la... Uy, uy, al final ha cogido un efecto un tanto extraño. Pero no, no, no se lo dan. No ha conseguido pasar los palos. Así que 10-5, final de la primera parte. Minutos para trabajo de los entrenadores. Mientras vemos las mejores jugadas, comenzando por ese ensayo Moonlight
en los instantes finales. Out of the way. Tackle. Let's be careful. We've got a couple of times without a sweep. Right? Let's make sure we've got that early. Come on. No panic. Accuracy, intensity, and discipline, and how we want to play. Let's tidy everything up a wee bit. Yeah. We were sharper. Yeah. We were tighter. Nothing new. Move them. Keep moving, the boys. This is a miracle, boys. Start this. Move the ball. Move it. 10 on 3. 1, 2, 3. Come on, boys. Go. Bueno, pues a punto de comenzar esta segunda parte, final de plata, de momento 10-5 para los canadienses. Recuerden, luego iremos a esa por ese tercer y cuarto puesto entre Fiji y Samoa, y la gran final a las 11:25 entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, todo en directo en ferrugby.es. Vaya festival de rugby que estamos teniendo este fin de semana. Sí que llega entrecortado el audio. Vamos a ver si consiguen arreglarlo. Mientras el saque de centro para Irayama. Nathan Irayama, que lo coloca casi sobre la línea de 22. Balón escocés. Fedo hacia el flanco izquierdo del ataque Scottish. Intenta salir de su 22 el conjunto. Vaya, van acometido ahí Russell Ware. La ventaja para los canadienses. Irayama para Paris. Paris que se zafa del placaje. Al final lo lleva Diwar al suelo. Entrado ahí por el lateral clarísimamente. Balón canadiense. Al ataque se va Harmon. Este para Harris Jones, que va a posar, reptando. Consiguió el ensayo para el conjunto canadiense. 15-5, gracias a Harris Jones, que se estrena ensayando en el torneo de Las Vegas. Primer ensayo para el canadiense en el fin de semana. Placaje del escocés que no fue suficiente, y aunque lo intentó también Fleming, no consiguió parar ahí al jugador canadiense. Y ahí tienen a Irayama, que consigue dos puntos más, 17-5, muy activo Irayama en el conjunto canadiense. El mismo saca de centro, 5 minutos 15 segundos para concluir esta final de plata. Estamos en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos. Saque recto en el eje. Balón escocés. Inicia Fleming la carrera. La fase, libera. Cambio de sentido, ahora hacia el flanco derecho. Era Turnbull. Hacia el flanco derecho, como decimos. Michael Fedo en la línea lateral. Y ahí la asistente indica que pisó con lo cual será saque de touch para el conjunto canadiense. Se iniciaba la carrera y ahí sí, claramente está pisando ya afuera. La touch, Irayama. Movimiento canadiense. Intenta avanzar ahí Jeffrey Hasler. Irayama hacia el flanco izquierdo. Vuelve el balón a Irayama. Cambia el sentido totalmente. Va a recibirla Taylor Paris. Taylor Paris que inicia la carrera. Se evita el primer placaje. El segundo, el zigzag. Al final consigue Ware tras trabillarle. Y le lleva al suelo Fleming. Ojo al contrarraque escocés. Ha echado el gancho ahí. Tuya mía. Vamos a ver de quién termina. Pues ha llevado el balón Irayama. Este para Trainor. Trainor que hace un par de contrapiés.
ve el espacio, libera el pase hacia Jones. Ha habido avant, pero vamos a ver qué indica ahí el colegiado neozelandés. Está muy difícil. Ahí la jugada de Harry Jones. Aquí la repetición. Pase adelantado, claro. Había ventaja para los escoceses. Será melee para el conjunto de las Islas Británicas. Vamos a ver esa melee. Controla el conjunto escocés. Libera la mano. El pase hacia el flanco derecho. Ahí inicia Fleming la carrera. Fleming que evita el primero, el segundo placaje. Ahí está solo, solo, solo. Se le echa encima Harry Jones. Recupera Canadá. Es Tylon Paris. Ojo ese placaje. Ventaja para el conjunto canadiense. Y va a haber tarjeta amarilla, ¿no? A ver qué decide James McPhill, el neozelandés. Ese placaje, ese giro del jugador canadiense en el aire. Además, sin balón. El cometido por James Fleming. Number 6, okay. Number 10, please. Number 10. El número 10, Michael Madman, pues será la segunda expulsión. Lo que no entiendo es por qué expulsa a Michael Madman si ha sido James Fleming. Si no me equivoco, la repetición se vio bien claro. Pues esa es la segunda exclusión para Madman. 2 minutos 52 segundos. Restan para el final de esta Copa de Plata. Irayama, el balón. ¿Cómo lo ha colocado Irayama? ¿Qué pierna tiene? Nathan. Ah, no, sí, efectivamente, pues fue Madman. Me había parecido a mí ver que era el número 11, que era James Fleming, el que había volcado ahí a Tylor Paris. No, no, pues muy bien. El árbitro que tuvo que consultar a su auxiliar. Vamos a ver ahí la internada de Conor Trainor. Le echa encima la defensa escocesa. El pase hacia el centro del campo, cambia el sentido, va a llegar en superioridad total y absoluta. Madre de Dios, ¿qué ha hecho ahí? ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se la ha jugado Naniak Dola? Porque a puntito ha estado de meter la patita, tenía totalmente solo al ala en el flanco izquierdo, pero se veía capaz de conseguir el ensayo. Vamos a ver la repetición. Y la llama. Ahí recibe Naniak. Y bueno, él solo se vio con poder de llegar a la zona de marca y efectivamente lo consiguió. El norteamericano. Y la transformación, al final no la hemos visto, si ha conseguido o no. Ahí el valiente Naniak Dala, que consigue el ensayo y que ahora sí finiquitar casi el partido con ese 22-5 a falta de un minuto. Esa Copa de Plata que se va a quedar en Norteamérica, pero en Canadá, no en Estados Unidos, señores. Golpe, recuperan los escoceses. Les entran las prisas. Intenta ahí percutir Crisden. Posible, estaba bien la defensa canadiense. Cambio de sentido el balón, bascula perfectamente hacia el flanco izquierdo del ataque escocés. Es Johnston. Vuelve a mover el balón. Ahora al lado contrario. Decide el zigzag. A punto de irse, pero no lo consigue Tarmol. Libera desabierta Ware. Inicia la jugada Colin Shaw. Libera para Ware. Ware que puede tener superioridad ahora en el flanco derecho. Es Dean. Dean que se va del primer placaje. Del segundo imposible. Le sacan por la línea lateral. 4 segundos. Señoras y señores.
en directo en ferrugby.es. La final de plata que llega a su fin y se va para tierras al norte-norte de América. La verdad es que sin opciones para los escoceses. Hay tiempo para una jugada más, pero no creo que tarde mucho en sacarla, efectivamente. Y es para mí uno de los mejores hombres del partido el que lo consigue. Nathan Irayama. Pues final de plata. Quinto puesto para los canadienses. Volvemos en escasos minutos para traerles, en cuatro minutos, ese tercer y cuarto puesto entre Fiji y Samoa, mientras vemos el resultado final de 22-5 para Escocia. Estamos en Las Vegas. Volvemos ahora. Vente a Orange, elige tu tarifa de móvil y empieza a ahorrar. Y si quieres ahorrar todavía más, contrata también la ADSL por solo 15,95 euros al mes. Sin sorpresas y para siempre. Y llévate este LG Optimus L9 por 0 euros. Y si ya eres cliente, también. Llama gratis al 1414. It's been up and down, and you'd have been bitterly disappointed against New Zealand. What did you take out of that quarterfinal last night? I think it's also, we said we should be proud of the way we performed. I thought we were in the game. We felt we were capable of winning the game. And I think they realized they were in a real competitive game last night, and we can take heart from that. And now you're moving a little bit further out of the promotion relegation tussle. How much was that on your mind? I think it's on everybody's mind, but I don't think that'll be decided until we get to Glasgow. That's the, you know, no matter where we finish, but we just got to keep working hard, prior to tournaments, and then putting the goods in the tournament itself. Thanks, Gary. Thanks. Thank you.